Bueno, estoy aquí compartiendo con Little Cha, un tremendo talento de la República Dominicana, sin duda, uno de los más pegados en este momento. Si estoy equivocado, ustedes lo pueden desmentir en este momento. Mi hermano Little Cha, ¿qué lo que? Little Cha, el sofoque, el chamaquito de dale un botón, ton, ton. A ver si me entiende. Oye, con quien estoy compartiendo también con Jambo. Mira qué dueto. Me tiré este bombón. Estoy con los tigres bacanos. Terminamos una fiesta y todo el mundo viendo el loco, porque el loco me saca todo y de todo. Y ando ahí con el combo de los 15 DJ yo en la casa. Little Cha, ¿de dónde es Little Cha? ¿De dónde es Little Cha aquí en República Dominicana? Nació en Puerto Plata, pero vino a hacer el juidero de temprano era en Villa María. No, ¿qué tiempo tiene Little Cha en la música aquí en la red? En la música tengo 11 años y 4 años trabajando profesionalmente. 11 años y 4 años trabajando profesionalmente. Profesionalmente. Este tema, El Botón, fue una chelcha, fue algo ya que tú lo produciste, ya tú sabías que se iba pegado, tú lo hiciste en chelcha, o lo trabajaste. Yo lo hice por el ritmo. Me gustaba el ritmo, para pam 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 pam. Y me gustaba, pero no me gustaba yo moverlo, de que dame tirarlo para yo pegarme. No, yo lo saqué porque me gustaba el ritmo, pero hubieron gente que me ellos, la gente me pegaron a mí en el barrio, ellos me pegaron, porque desde que yo se lo enseñaba me decían, pásamelo. Y ellos mismos lo movían, por mi mismo barrio lo movían, ellos fue que me pegaron, para que esté claro. O sea, el barrio fue que se hizo eco, sí, de ese éxito ahora mismo que está representando el género, sin duda. Para que esté claro, manito, ni yo mismo me lo creo en verdad donde estoy. Anteriormente existían talentos de República Dominicana que Little Cha quería llegarle, pero no podía y se la ponían incómoda, pero ahora ellos te tiran a ti. Sí, gracias papá Dios. No te voy a hablar de que pero... Aquí el género entero me ha tirado. ¿Qué es lo que con El Botón? Le digo, estate tranquilo, que eso está guachado. Es real que Secreto, el famoso Liberón, subió un tema, una vaina, él cantando el disco, quería hacer el remix, y tú le dijiste que no. No, es que yo le dije que no, pero normalmente dije que no. Está sí, porque si tú sabes que si uno pone un huevo, dice, o sea, que en todo el momento dice, oh, pero él subió ahora y mira qué engreído todo. No. Sino que en verdad, No estamos todavía. Está picando ese tema primero. No todavía, claro. Tú entiendes que no es el tiempo para entregarle el tiempo, ese tema. Exacto. Esa es la verdadera. Oye. El que está más pegado que ese país. No, claro. El más pegado ahora mismo de República Dominicana soy yo. Tú sabes, dale un botón. Las mujeres en verdad se han apechado con ese tema. Y en verdad ahora mismo no está apto de sacarle un remix. No. ¿Me entiendes? Ya. Yo apoyo. Porque ese tema me está identificando demasiado. Y ahora es que me estoy dando a conocer como una imagen, como Lino Chelso Foque, ahora con ese tema. No puedo entregarlo ahora. No. No se puede. Así es que real, mayor, Alfa. ¿Cuáles son los Jambo? ¿Cuáles son los Alfa? ¿Cómo fue? El mayor, el Alfa. Jambo, tú me metes el problema a mí. Dari Yankee, ¿cómo sale la para? No, porque como sale la para, mi respeto para él y mi hermano. Dari Yankee, Jambo también. Jambo, me va a meter lío. Es verdad que te llamó Maluma. Oye, yo sé la verdad porque él me lo dijo ahorita allá atrás. Eso fue lo que tú querías mencionar, no lo mencionaste, fue. Yo lo voy a decir yo. Ya fue un atrás de cámara, pero adelante. Ya. Ya, allá fue, no se lo puede decir nada. No, el tipo. Emma, mira, ya no va para la finca ni nada de eso. Veo que viene con unas colaboraciones nuevas, viene por ahí con un video con Bulín. Hay una combinación que me gusta, Bulín y Tasek y Vicín. Una combinación prácticamente de los fenómenos del momento. Sí, esos dos tulpenes, en verdad, loco, en verdad. También ellos me han ayudado, me han dado un aporte bacano, un apoyo. Me dije, Little Cha, ¿qué es lo que vamos a hacer una vuelta? Yo le dije, todo, vamos a hacer una vuelta. Nos conocimos, hicimos un junte bacano. Y esperen esa vuelta, porque eso va a ser una vaina, una explosión de garitán. ¡Boh! Ya tú sabes, con video y todo en esta misma semana. Con todo el mundo activo entonces, mi hermano. Un placer conversar contigo. Mantente igual. Así, como te veo, con esa energía en tarima. Mantente así humilde, mantente con tu equipo. Y valora a la gente que siempre estuvo contigo desde cero. No, a mí, mi hermano, claro, así mismo siempre. Confía en tu talento y... Vamos a romper con todo lo que da, tranquilo. No, mi hermano, toma. Estamos aquí activos. DJ yo en la casa, como de los 15. Pa, Little Cha, el sofoque. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ey, hablamos. Dale con todo. Me voy, loco. Jambo, la entrevista por de Jambo. Ya, por no hagas eso. Y sigue. Están grabando todavía. Oye, esto es detrás de cámara. Graba eso. La entrevista por